Cómo aprender inglés en tres meses desde este casa sin estudiar gramática. Si tú necesitas aprender inglés rápidamente, si no quieres volver a la escuela, tomar un montón de cursos presenciales o cambiar tu estilo de vida, este video es para ti. Yo entiendo que es probable que hayas tomado muchos cursos en el pasado, que has ido a academias, que has tenido profesores particulares y piensas que de pronto tiene que ver algo contigo el hecho de que no hayas aprendido, que no tienes suficiente talento, que el inglés es muy difícil para ti específicamente, te falta la motivación, la disciplina, yo estoy aquí para decirte que normalmente si realmente has hecho un esfuerzo para estudiar no es tu culpa si no has aprendido. Si te ha tomado más que un año llegar a cualquier nivel de inglés, se han estado enseñando mal. Y en este video te voy a explicar exactamente cómo debes hacer para lograr aprender inglés en tres meses desde casa sin ayuda de nadie, tú por tu cuenta. ¿Por qué yo puedo hablar de esto? Durante los últimos cuatro años he aprendido cuatro idiomas por mi cuenta y he ayudado a más de 80,000 mil latinos a aprender inglés en tiempo récord. He visto transformaciones de personas que nunca creyeron que pudieron aprender inglés y hoy en día son fluidos gracias a este mismo método que yo he utilizado para aprender mis idiomas. Y además de eso, durante los últimos cuatro años me he vuelto experto en la ciencia del aprendizaje de idiomas. Para mí siempre ha sido muy importante entender cómo realmente funciona. ¿Por qué? Porque así yo sé cómo yo debo invertir mi tiempo y tu tiempo para obtener los mejores resultados con el mínimo esfuerzo y sacrificio posible. Espero que esos últimos años de experiencia, trabajo y estudio mío te ayuden a ti a ahorrar esos años en tus estudios para ser fluido en inglés. Ahora es súper importante empezar con decir que en tres meses, si empiezas completamente desde cero, no vas a tener un inglés súper mega fluido. Hay niveles de niveles de niveles de fluidez en inglés. Cuando yo digo que tú puedes aprender en tres meses empezando desde cero me estoy refiriendo a ser conversacional a tener conversaciones básicas a sobrevivir con tu inglés no tener un inglés super mega fluido o hablar de cualquier tema tomamos el español por ejemplo el español tiene por ahí 200 mil palabras pero un nativo tú solamente sabes 15 mil 20 mil palabras máximo un nativo de su propio idioma no sabe más de 10% de las palabras que existen en su idioma piensa en esto los idiomas no tienen fin esto no se trata de empezar y terminar, se trata de siempre seguir mejorando y siempre hay otro nivel que puedes alcanzar. Pero volviendo a donde estábamos, desde cero a ser conversacional, puedes lograr en solo tres meses con una hora al día. Y es una hora todos los días, domingos incluso, sábados incluso. La constancia es la clave del aprendizaje, chicos. Pero ahora te voy a explicar exactamente qué tienes que hacer para lograr aprender en estos tres meses con solo una hora al día. Tu principal actividad para aprender un idioma debe ser input practice consumir el idioma escuchar y leer inglés una hora al día todos los días no es recomendable que solo escuches por ejemplo audiolibros o podcasts o música y tampoco es recomendable que leas libros o cuentos que solo están texto tienes que combinar la escucha y el texto la lectura al mismo tiempo ¿Por qué? El idioma inglés no es un idioma muy fonético. Eso quiere decir que cómo se escriben las palabras y cómo se pronuncian es bastante diferente. Si solo estás leyendo, no vas a aprender mucha pronunciación y escucha. Si solo estás escuchando, no vas a mejorar tanto tu lectura y a consecuencia tu escritura. Segundo principio, tienes que entender lo que estás consumiendo. Si no entiendes, no aprendes. La definición del aprendizaje de idiomas, la definición científica, es exposición a mensajes comprensibles. Cuando tú ves una oración que son más de una palabra y la entiendes, es ahí que tú aprendes. No cuando estudias reglas gramaticales, no cuando estudias una lista de palabras, no cuando repites después de un profesor. Ninguna de estas cosas es la causa del aprendizaje de idiomas. Son completamente inútiles porque solamente trabajan el aprendizaje consciente en tu cerebro, que es el que no es responsable de producción automática. O sea, si tú quieres ser capaz de hablar sin traducir en tu mente, sin estructurar oraciones en tu mente, no puedes estudiar de esta forma. Tienes que estudiar y aprender de forma natural, la misma forma que aprendiste español. Cómo funciona el aprendizaje realmente es muy sencillo. Si tú quieres aprender cómo se estructura una oración en el tiempo verbal presente, por ejemplo, consume oraciones en el tiempo verbal presente. No vayas a una clase de gramática, nada de teoría es necesario para aprender, solamente va a bajar la velocidad en la que aprendes. Sino cuando tú escuchas una oración completa y la entiendes, la entiendes de pronto con ayuda de traducciones, con ayuda de explicaciones, transcripciones, adquieres la las palabritas que están dentro de esa oración te doy un ejemplo sabes qué significa la palabra dreadful tal vez no pero si yo digo Uy, no esa película estaba dreadful horrible ahora sabes qué significa dreadful verdad mala horrible terrible ¿Por qué entendiste esto porque la consumiste en contexto donde entendiste todas las demás palabras en la oración obviamente porque las demás palabras estaban en español cierto así es como funciona el aprendizaje es cuando tú escuchas una palabra dentro de contexto y entiendes la oración adquieres esa palabra así aprendiste todas las palabras en español que tienes en tu vocabulario ahora mismo aprender gramática funciona de exactamente la misma forma si tú quieres aprender cómo hacer preguntas en inglés. Tú puedes ir a una clase de gramática donde te enseñan que primero hay que usar un verbo modal, el do, y luego el sujeto do you, y luego el verbo do you like. Te gusta. Pero esto es una forma teórica de aprender. Así te vuelves muy robótico porque siempre cuando vas a hacer una pregunta vas a estar pensando. Mm, do, ¿Cómo era? Verbo modal y luego está no. ¿Quieres aprender a hacer preguntas en inglés? Escucha muchas preguntas. ¿Do you like? ¿Do you go? ¿Do you walk? ¿Do you train? Con ese consumo constante, tu cerebro va a hacer la gran mayoría de trabajo por ti de interiorizar esa estructura gramatical. Piensan cómo aprendiste el subjuntivo en español. Es un tiempo verbal súper complicado para los extranjeros. Que estudian español. Entonces, mi pregunta es: ¿Cuándo se dice estás y cuándo se dice estés? ¿Sabes la respuesta? El estés es subjuntivo, el estás no lo es. ¿Cuándo se usa cuál? No tienes idea, ¿cierto? Porque no has aprendido gramática en español estudiando gramática. Has consumido miles de oraciones con estés y con estás que simplemente sientes cuál se debe usar. Así es como se aprende gramática de verdad. No necesitas clases de gramática, no necesitas a nadie que te enseñe el idioma. Tú tienes que hacer una sola cosa y es input practice una hora al día consumir leer y escuchar inglés que tú entiendes si no entiendes no aprendes y si entiendes aprendes tanto vocabulario como gramática a la vez no tienes que tomar ninguna clase entonces ahora de pronto te estás preguntando entiendo que tengo que leer y escuchar al mismo tiempo tengo que encontrar material que está a mi nivel que yo puedo entender si empiezas desde cero puede ser películas infantiles o videos infantiles o algo que tiene muchos Visuales, para que sea más comprensible, para que entiendas con más facilidad, porque si entiendes aprendes. Ahora de pronto te estás preguntando qué más voy a ver, qué es recomendable ver. Si quieres aprender con música, lo puedes hacer, pero tienes que escuchar y leer al mismo tiempo. Si quieres leer libros para aprender, lo puedes hacer, pero tienes que escuchar el audiolibro mientras lees el mismo libro a la vez. Ahora de pronto te estás preguntando, me gustan los libros, qué género de libro. O de pronto dices, me gustan las series en Netflix, por ejemplo. Pero qué tipo de series y la respuesta es lo que a ti te gusta si tú estás viendo algo que no te interesa que solo te aburre y solo estás haciendo solo para aprender inglés va a pasar dos cosas uno vas a perder la motivación vas a encontrar excusas para no sentarte una hora al día de consumir y segundo es que va a subir lo que se llama el filtro afectivo en tu cerebro prácticamente esto es una de las razones por la que los niños suelen aprender idiomas de forma muy fácil no es porque tienen el cerebro más desarrollado es porque no tienen estrés, ansiedad o desesperación. Si ellos no entienden, no les importa, siguen consumiendo. Si ellos tratan de decir algo y se estancan y se les traba la lengua, tampoco les importa, siguen hablando y hablando de forma más sencilla. Tienes que adoptar la mentalidad de los niños, de los bebés. Si estás estresado o aburrido o ansioso cuando estás consumiendo, si estás sobreanalizando el idioma cuando estás leyendo y escuchando, va a subir ese filtro afectivo y va a bloquear aprendizaje y por eso es súper importante que aceptes la frustración aceptes tu mal nivel de inglés aceptes el hecho de que vayas a olvidar que eso es súper normal el aprendizaje de idiomas es como un balde de agua y por cada hora que consumes inglés estás echando tres gotas pero hay un hueco abajo y salen dos entonces por cada día tienes una gota neta más en ese balde vas a olvidar tienes que aceptar todas estas cosas y relajarte y encontrar contenido que a ti te gusta consumir música series, películas, libros, audiolibros que a ti te gusta, que a ti te interesa, que tiene valor para tu vida. Invierte un tiempo en encontrar lo que realmente te interesa, incluso si no entiendes todo porque lo disfrutas. Una recomendación personal son las series. Las series son brutales porque son bien adictivas. Tú ves un episodio y quieres ver otro y quieres ver otro y quieres ver otro. Las películas no tienen esa ventaja porque al empezar una nueva película tienes que aprender los personajes, tienes que entender la historia, tienes que seguir el misterio de la película con las series no necesitas eso de hecho si existe una serie que ya viste en español doblada por ejemplo Friends o How I Met Your Mother series así sitcom de ocho temporadas que son brutales vuelva a verlas en inglés con subtítulos en inglés pero tienes que entender para aprender entonces si las series son demasiado difíciles para ti para entender porque empiezas desde un nivel muy básico o desde cero incluso tienes que bajar el nivel empezar con contenido más fácil o ver el contenido por ejemplo ese escena por escena, primero colocando subtítulos en español, luego volver a ver la misma escena con subtítulos en inglés y luego volver a ver la misma escena sin subtítulos, así para entrenar tu oído e independizarte de los subtítulos. Medio frustrante ese proceso, pero es algo que puedes hacer si quieres empezar a ver series de una, incluso si empiezas desde un nivel básico en inglés. Con eso dicho, una hora de práctica de input todos los días es lo único que tienes que hacer para aprender vocabulario, gramática, mejorar tu comprensión y a consecuencia también tu habla y escritura. Porque que cómo funciona el aprendizaje de idiomas es con causa y efecto si quieres hablar mejor inglés tienes que escuchar más inglés no hablar más si quieres escribir mejor inglés tienes que leer más inglés no escribir más es causa y efecto piensan en el proceso de aprendizaje de los bebés ellos llevan muchos años solo escuchando y luego después de unos años logran hablar pero siempre van a entender mucho más de lo que pueden hablar ese principio también tienes que entender que es normal que tú puedes entender mucho más inglés de lo que puedes hablar y es porque el habla lleva más tiempo en desarrollarse el output lo que sale de ti lleva más tiempo a desarrollarse que la comprensión la segunda actividad que te recomiendo hacer es práctica de conversación de una a dos horas por semana practicar conversaciones es súper clave para construir confianza y fluidez tú puedes estar consumiendo inglés por cinco horas al día durante seis meses y lograr un súper súper buen nivel de inglés pero si nunca practicas hablar con nadie te vas a bloquear por falta de confianza e incluso si puedes hablar muy bien entonces tienes que combinar la práctica de input, el consumo, con práctica de conversaciones para soltarte. Si nunca practicas hablar, nunca te vas a soltar y desarrollar esa fluidez que tienes dentro de ti. Y puedes empezar a practicar conversaciones de una, incluso si no hablas nada. Las primeras veces va a ser mucha escucha, porque no puedes hablar tanto. Puedes decir algunas palabras, de pronto unas frases, unas expresiones, así como hablan los bebés y los niños, ¿verdad? Lo mismo. Cuanto antes empieces a practicar conversar, Mejor, porque ahí empiezas a construir esa confianza. Ahora, principio importante cuando practicas conversaciones, nunca pidas que la gente te corrija. Yo sé que están acostumbrados de un profesor corrigiendo todo lo que dicen. Esto es fatal, porque internamente estamos sintiendo que alguien siempre nos está juzgando. Y cuando alguien nos juzga, tomamos menos riesgos, decimos menos cosas. Y eso es malo, porque cuando tú dices menos cosas, las personas con quienes hablas tienen menos información para hablar contigo y vas a escuchar menos. No hay ningún problema en hablar mal, en cometer errores, porque tus errores vas a corregir de forma natural, automática, con el consumo. Así como corrigen sus errores los bebés. Cuando fuiste un niño, cometiste miles de errores gramaticales en español. No es porque tu mamá te corrigió un par de veces que lograste corregir tus errores. Absolutamente no. Fue porque tú seguiste consumiendo. Y cuando consigues consumiendo buen inglés con buena gramática, también mejora lo que sale de tu boca cuando hablas. Nunca debes pedir. A alguien que te corrija, solamente va a matar tu confianza. Puede que se sienta como aprendizaje en el momento, que te gusta que alguien te corrige así, pero no te caigas en esa trampa, la trampa de perfeccionismo. Perfeccionismo es lo que más mata fluidez en las personas. Ignora todos esos consejos viejos y esos principios viejos que usaron en la escuela. Ahora, ¿de qué hablar cuando practicas conversaciones? ¿Y con quién hablar? Con tus amigos, con personas a tu alrededor que también están aprendiendo inglés, personas que sí saben fluidamente inglés extranjeros, parejas, familia, lo que quieras. Pero de qué hablar? Lo que a ti te gusta hablar. Un consejo es hablar de lo que ya has consumido para que tengas un poquito de vocabulario del tema. De pronto has estado viendo 20 horas de Friends, entonces puedes hablar de Friends, puedes hablar de lo que has visto ahí o hablar de las escenas o los escenarios de esta serie. Es más fácil empezar a hablar de algo que ya has consumido. Cuando practicas conversaciones tienes que también aceptar la imperfección, aceptar que tienes mala pronunciación y aceptar que vas a quedar traduciendo en la mente buscando la palabra que no encuentras es normal, tienes que aceptar esas imperfecciones y adoptar la mentalidad del bebé. Si tú haces esto, una hora al día, más práctica de conversación de una a dos horas a la semana, te garantizo que si empiezas desde cero en tres meses, puedes tener tus primeras conversaciones en inglés. Garantizado, pero tiene que ser una hora 100% enfocado y tienes que seguir todos esos principios. Si pides a la gente que te corrija, si dejas de consumir y empiezas a estudiar gramática, si tomas clases con un profesor privado, que te enseñe un montón de teoría no lo vas a lograr si haces esto que te acabo de enseñar si sí lo vas a lograr pero luego tienes que también entender que hay niveles y si quieres llegar al siguiente niveles de inglés tienes que seguir consumiendo y seguir practicando tus conversaciones así de simple entonces ahora sal empieza cada día que dejas pasar sin hablar inglés es una oportunidad perdida verdad antes hace unos años saber inglés era un bono en la vida hoy en día es crucial si no sabes inglés hoy en día vas a ser muy pronto obsoleto el mercado laboral. No vas a poder viajar, conectarte con personas de diferentes culturas y demás. Por cada día, más y más y más personas hablan inglés, y si no logras aprender inglés, te vas a quedar fuera. No dejes que pase más tiempo. Tienes que elegir qué dolor quieres en tu vida. ¿Quieres el dolor del esfuerzo, que es sentarse una hora y consumir inglés todos los días por un par de meses? ¿O el dolor del arrepentimiento, despertarte a los 70, 80 años y decir mierda? Me hubiera sentado un par de meses, pues estudiando inglés, mi vida cambió completamente cuál dolor eliges tienes que elegir uno de los dos Con empieza nadie te está esperando y si necesitas ayuda aquí estoy si quieres que yo te lleve por todo este proceso desde 0 a 100% fluido con material incluido con paso a paso instrucciones para que no tengas que pensar o ser autónomo para nada entonces aquí estoy te invito a que te unas a mi curso de inglés donde garantizamos tu satisfacción y tu fluidez o si no te pagamos el doble de lo que pagas a nosotros también tenemos clases en Vivo en nuestra comunidad privada de estudiantes conmigo y con nuestros profesores también para ayudarte directamente en vivo. Y también dentro de la comunidad tienes la opción de obtener sesiones conversacionales para practicar conversaciones con otros estudiantes y un guía, un profesor que ayuda a mantener fluida y viva la conversación. Brutal esa práctica. Así que si estás interesado, haz clic en el enlace que está aquí en la descripción abajo. Comunícate con nosotros, con nuestro equipo si tienes más preguntas. Revisa los precios, los planes de pago ahí abajo dando clic. En en el enlace y únete antes de que el precio suba. Tenemos una alta demanda de nuevos estudiantes y tenemos una cantidad limitada de profesores. Regularmente estamos subiendo el precio, entonces si quieres unirte con el precio más bajo, toma acción ahora. Comunícate con nosotros si tienes preguntas y mucha suerte en tu aprendizaje de inglés.